están llegando ya los de imagen ahí. Amigos y amigas de la prensa, muy buenas noches. Ahora sí comienza la... Comunicado. Ok, estamos grabando. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional la captura de los hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle Valle. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. En la captura de los hermanos Valle, operación realizada en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Honduras, FUSINA, un destacamento de la Fuerza Especial de la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle en las zonas montañosas del departamento de Copán. Tres de ellos ya se encuentran en manos de la justicia. En estas capturas vale reconocer la labor coordinada y vehemente de las fuerzas donde participan activamente fuerzas policiales, militares, fiscales, judiciales, legislativas, precedidas por los altos mandos que reflejan la voluntad política para que Honduras se ponga de pie y recupere la paz y la tranquilidad. El gobierno de Honduras, presidido por don Juan Orlando Hernández, viene haciendo operaciones sistemáticas dentro de la operación Morazán, que han permitido desmontar poderosas estructuras del crimen y la corrupción que estaban entronizadas en el país, causando violencia y graves daños a la población. Los esfuerzos nacionales para recobrar la paz y mantener al país libre de la impunidad también se han visto reflejados en las acciones